Buenas tardes, raza. Les saluda el primo Cheo desde el Rancho La Reserva. Hoy vamos a preparar un rico armadillo en salsa de chile colorado. Un guisadito muy de rancho, muy al estilo del primo Cheo. Yo sé que a muchos les va a traer muchos recuerdos a estos guisados, porque mucha gente, la mayoría que está en este canal son gente de rancho, lo han comido y lo han preparado muy a su estilo, ¿verdad? Hoy vamos a prepararlo al estilo del primo Cheo. Quiero que lo disfruten conmigo. Pero en este video va a haber escenas de cómo pelarlo, ¿verdad? Es muy importante, estas escenas tienen que salir porque tiene que ver cómo realmente se descuera un animal y cómo se va a preparar. Porque hay que tener mucho cuidado con los órganos, especialmente con unas bolsitas que tienen, que no se revienten adentro del animal. Entonces es preciso que se vean estas escenas. No voy a poner todas las escenas del armadillo donde se está descuerando, pero sí parte de ellas. Si quisiera saber más cómo realmente se descuera un armadillo, déjenmelo saber y inmediatamente les mando el video completo, ¿verdad? Cómo hacer. Va a ser parte de las escenas nada más. Pero a muchos quizás les ofenda estas escenas, a lo cual les recomiendo discreción. Si no les gusta ver estas escenas, por favor, les recomiendo que vayan adelante. Pero es muy importante porque esto es un video educativo. Es un video que, si no tiene esta información, va a ser muy difícil de que sepa la preparación. Porque realmente primero hay que saber cómo descuerarlo para poderlo guisar y no cometer errores. Porque en sí, los armadillos no crean que comen cosas de monte, comen arañas y comen de todo. Por eso es muy importante saber cómo descuerarlo. Así que, como les digo, es un video educativo, les recomiendo discreción. Como quiera, mire, aquí le voy a dejar algo que puede leer antes de ver el video. Vamos a continuar con el video, raza, y mire lo que va a salir aquí enseguida y léalo, por favor, antes de ver el video. ¡Ahí estamos, raza! Vamos a poner la lumbre porque traemos hambre, raza. Así que vámonos derechito. Lo bueno que todo esto es orgánico, pura lumbre barata. Aquí no estamos ahorrando mucho dinero en el carbón. Vámonos. Pero más, raza, el menú del día de hoy va a estar bueno. El menú del día de hoy, un armadillo, raza, para recordar viejos tiempos cuando comíamos armadillo allá en el pueblo, allá en el rancho, unos armadillones brutos que salen. Este es un manjar, raza, es una carnita para guisar muy especial. Vamos a empezar a descuerar esta hermosura porque va a haber una buena comida, raza, de armadillo. Así que vámonos a pelarlo porque se va a hacer tarde. ¡Qué chulada, raza! Ando emocionado porque este va a ser un videón de un rico guisado de armadillo, raza. Una chulada de armadillo. El que lo ha probado sabe de lo que estamos hablando, papá. Y vamos a empezar a descuidarlo, raza. Fresquecito. Muy bonito recuerdo, raza, de esto. Esto le va a traer muchos recuerdos a mucha raza de rancho que comió armadillo.
Había un tiempo que íbamos a la pura cacería de armadillo, raza. Mira nomás esta hermosura de concha. Mira. Chulada, maestro Prieto. Aquí lo que vamos a hacer es no tocar ningún órgano, raza, para que la carne no se contamine. Aquí nomás. Take it easy, take your time. Aquí nomás con el puro dedo, nomás mete las tripitas para adentro. No, hombre, cállate la boca. Esto es un montón de recuerdos, papá. Es una chulada comerte un armadillo guisadito estilo rancho. Este guisadito va a estar muy bueno. Aquí lo voy a cortar un poquito. Ah, no, hombre, ya. Es más, se me hace largo para hacer el video este. Vámonos, porque vamos a empezar a preparar todo para guisar este armadillo estilo rancho, estilo el primo Cheo. Así que no se pierda el video, raza, va a estar bueno. Mírenlo hasta el final porque lo vamos a saborear con todos ustedes. ¡Qué chulada! ¡Mira los riñoncitos! Este va a ser el menú de este día, raza. Hermoso ejemplar para comer. Esto es algo, es un manjar muy pesado, raza. Vamos a dar una lavadita. Esto es un platillo muy delicioso, raza. La cual lo va a disfrutar con todos ustedes. Nomás las piernitas. Ahorita vamos a mandar unos saluditos, raza, para toda la gente. Ahorita que empiezo con el guiso, mandamos unos saluditos. Saldillitas de... Estas son las saldillas, lo más sabroso que puede haber, las saldillas de armadillo. Mira las piernitas. Tienen bastante carne. La verdad que tiene bastante carne. Pero este es un platillo... Pues no sé si se puede llamar exótico, pero es un platillo muy sabroso. Que la gente de rancho...
está impuesta a comer. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a empezar a cortar toda la carnita. Y ahorita ya que pongamos el guisito, Rosa, miren, la carne esta es una carne blanca, tirándole como a puerco. Olor, no tiene nada de olor, es un plato muy sabroso, ningún olor tiene, y va a ver la preparación que le vamos a dar. Lo vamos a disfrutar, pero sabroso, este video lo vamos a preparar con todos ustedes, Rosa. Pero vamos a ir cortando todo, mientras que voy cortando ahorita, o mientras que vamos echando los guisos y todo que se esté dorando, ahí les vamos a mandar unos saluditos a toda la raza, lo más que podamos abarcar, ¿verdad? Porque la verdad las cosas ahí, hay muchos saludos que mandar, pero pues aquí nos vamos a divertir un buen ratito cortando la carnita de este rico armadillo. Toda la carne que tiene un armadillo, aquí sale un guiso muy pesado. Vamos a empezar a hacer este guiso. Aquí tengo la conchita, mira, esta conchita la voy a arreglar para poner en el rancho. Pero este va a ser un guiso de rancho en chile colorado o en masita, como sea, raza. Pero va a ser un guiso muy sabroso y lo voy a disfrutar con todos ustedes. Así que vamos a listar el perol, vamos a poner la lumbre, vamos a poner la leña, raza, porque ahora sí nos vamos derechitos a la guisada. Antes de empezar con el guisado este, raza, de armadillo, como siempre, vamos a ir dando unos saludos en cada video. Y este va primeramente hasta Monterrey, Nuevo León, para la familia Peña López. Este es para Roberto, Laura y Chuy y René. Y también quiero mandar un saludo para el Roje, el primo Roje, aquí vive en Río Grande, y para Nora. Todos son hermanos ellos. También un saludito para la familia Reina Moreno y Manuel Fuentes. Saludos desde Sterling, Kentucky. Muchos saludos para ustedes y gracias por seguir el canal. Saludos también para Melitón Garza. Me preguntó qué clase de navaja usaba yo. Estas son las navajas que usa el primo Cheo, Rosa. Son navajas alemanas. Muy buena cuchilla. Por eso me gusta esta navaja. Pero esta es la navaja que usa el primo Cheo. Después le hago un video de las navajas que tengo, pero esta del arbolito es la que me gusta usar. Están muy buenas las cuchillas y agarra muy buen filo, Rosa. También un saludito hasta Morelos, Coahuila, para Raúl Valdés. Un saludo, viejón, y gracias por seguir el canal. Otro saludo hasta Cleveland, Texas, para la familia Sosa, de la compañía DJ Under Construction. También saludo para toda la raza de Río Grande, Valley, también para toda la raza de San Antonio, de parte de Arnoldo García. También este saludo va hasta Comales, Tamaulipas, raza, para Patricio López, de parte de Javier López, su hijo. Este saludo se lo manda su hijo al primo Patricio López. Un saludo, viejo, para usted. Este saludo va de parte de su hijo y del primo Cheo. También para mi primo Yanni Gutiérrez, y mi prima Leti, y para sus hijos. Un saludo, primo, y gracias por todo el apoyo que nos da compartiendo nuestros videos. Un saludo, viejo. También un saludo para el Barretal, Tamaulipas, de parte de Manuel Rodríguez, de Houston, Texas. Un saludo para toda la raza del Barretal, raza, y gracias por seguirnos en el canal. Otro saludo de Houston, Texas, para María Hernández y Carlos Hernández, son del Salvador. Mira nomás, qué chulada poderlos saludar a María Hernández y Carlos Hernández hasta El Salvador. Ellos radican en Houston, Texas, a la cual un saludo para toda la raza de El Salvador y muchas gracias por seguirnos al canal. También un saludo para la familia Alba Vizcaya de Monterrey, Nuevo León. Un saludo para toda la gente, nos están apoyando mucho la raza de Monterrey, Nuevo León. Un saludo para todos ellos. También un saludito para Iván Miguel Sabela. Favela. Iván Miguel Favela. Muchas gracias, viejo, por seguirnos. Vamos a seguirle con el guisadito, raza, porque se nos hace tarde. Vamos a echarle guamazos a la lumbre. Si hay chance, ahorita damos más saludos, y si no, ahí vamos con los videos como quiera. Vamos a seguirle porque se nos acaba el día.
Aquí nada más dos ajitos y una cebollita nomás para que se condimente el aceite. Así vamos a dejarlo que suelte toda su agüita, que agarre los saborcitos de la cebolla. Vamos a ir cortando tomatito, un poquito de especie, raza, para echarle todas las especies del molcajete. Y vamos a condimentar este rico, sabroso armadillo. Vamos a preparar una salsita ranchera, porque lo más simple, como digo siempre, lo más simple, lo más sabroso, pero una salsita ranchera nunca puede faltar, lo que es nomás el tomatito, chile verde. Y a ver si no se me caen, ahora siempre se me caen los ajitos para abajo y unas cabecitas de ajo. Huele sabroso, huele riquísimo esta cosa y apenas está empezando a guisar. Vamos a utilizar unos tres chiles chipotles, unos cuatro o cinco chiles chipotles. Le voy a echar clavitos de olor. Al molcajete le voy a echar unos tres o cuatro clavitos de olor más. Ahí está, ese poquito, no mucho, para que no vaya a marbujear. Tenemos el comino y pimienta negra. Pimientita negra. Puñito de pimienta negra más o menos hay y comino, raza. Eso es lo que le voy a echar nomás, y el ajo también. Ahorita le vamos a echar un ajito. Aquí tengo un ajito ya asadito. Lo tratemé este porque me gusta que agarre ese sabor a leñita, al guisito ese. Vamos a utilizar unos dos chiles pasillas. Eran nomás los chilones estos. Lo voy a dejar remojando en agua. Un chile ancho. Y cuatro chiles chipotle. Para que agarre un saborcito más bruto. Esto lo vamos a dejar remojando ahí. Para ahorita licuar. Como no es mucho el guiso, le voy a meter unos dos tomates. Tenemos el comino, la pimienta, el ajo, y ahora como siempre, o sea, es una cerveza nomás para el molcajete, pero hoy vamos a usar la caguamita carta blanca, a ver qué sabor agarra con la caguamita carta blanca. Esta es la que vamos a utilizar para el molcajete este día. No creo que sea quitapón. Huele bien. Toda completa. Es que es cerveza chica. Pero vean nomás el guiso que se va a preparar ahora. Este vamos a echarle de una vez el tomate y la cebolla. Y vamos a dejar los condimentos para ahorita.
Ahora sí, los ajitos, los chilitos, el molcajete sin lavarlo, así como está todo el condimento que tiene ahí. Vámonos. Echarle, esos fueron dos tomates, unos tres ajos, bueno, tiene unos tres ajos y vamos a echarle los jalapeños. Se miran brutos. Muy pesados los olores que trae este guiso. Y aquí le voy a echar un chilito. Mira, una patita de chile colorado. No, para que agarre un tono. Mira nomás el tono que va a agarrar. Va a ser un guiso enchiladito. Mira. Ahí está, con eso tiene, no más. Ahora yo no vamos a dejar que se cuezan todo el guiso de los chiles y este guiso va a quedar listo ya. Hombre, está pesada la cosa. No, mira el tono que agarró, un color pesado. Es un guisadito en chilito colorado con su jalapeñito, mira, que agarre el saborcito. Y su cebollita y todo lo que le echamos a él. Sabe el primo Cheo hacerse un taco. Parece que es nuevo en el ambiente. Será nuevo el ambiente el primo Cheo, mira. Ahora sí. Aquí tengo mi jalapeñón, mi salsa, mi molcajete. La primera mordida es la buena. Está delicioso que está. Muy rico. Uh-huh. Es otro show. La verdad, la cosa que este armadillo es otro show. Está sabrosísimo. Por eso le dije que lo probara, Neo. Porque así no quedamos con que nomás tú lo probaste, no lo probaste. Es un sabor exquisito. Realmente, haz de cuenta una marranita tiernita, guisadita con sus chiles. El adobo le da un sabor sabroso a chile colorado. Es un guisadito de chile colorado, un puerquito de chile colorado. Está riquísimo, ¿va? Oh, sí. Bien rico. Bien rico. ¿Lo recomiendas? Te lo recomiendo. Tienen que probar un guisadito de estos. No. ¿Jacob? Ajá, tiene que hacer unas cuantas repeticiones. Pues estamos, Rosa.
Este, ya quedó de rico guisado, lo vamos a disfrutar con la familia, porque atrás de nosotros tres, hay otros tres más que lo van a disfrutar. Si lo acompañas con arroz y frijoles, hay para mucha gente. Pero ahorita va a ser más taqueadito porque todos querían probar el sabor auténtico del Armadillo. Así que déjeme. Bueno, pues aquí acabamos, para que no se haga muy larga porque la gente trae hambre. Así que muchas gracias, Rosa, y ahí estamos. Hasta el próximo video.